retiro de George St. Pierre, uno de los mejores en la UFC. El título welter quedó vacante. Y mañana se enfrentan dos de los mejores en esta categoría, UFC 171, en Dallas, Texas. Johnny Hendricks contra Robbie Lawler. En la zona de contacto, el zorro marroquí nos cuenta más de esto. Así es, una gran pelea que vamos a tener este fin de semana entre dos de los mejores pegadores del peso welter, como es Johnny Hendricks y Robbie Lawler, disputando el título que deja vacante, como mencionaba, Saldo, George St. Pierre, después de un inesperado retiro. Tenemos un reporte muy importante que hizo mi compañero Roberto Figueroa. Qué envidia que hoy no pude estar con él en el UFC. Roberto Figueroa nos va a tener todo sobre esta pelea. Muchas gracias, Zorro. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos allá por Monterrey. Hace apenas unos minutos, como ustedes lo están diciendo, terminó el pesaje oficial, la ceremonia de pesaje de este UFC número 171, que en esta ocasión se espera que sea el mejor UFC de lo que va a ser el 2014. Vamos a tener, después de casi 6 años, el nuevo campeón de la categoría de los pesos welter en una pelea que promete mucho el stand-up y el striking. Robbie Lawler en contra de Johnny Hendricks, quien en esta ocasión tristemente no cumplió con el peso que originalmente se tenía pactado dentro de la categoría. Además, en la pelea semifinal de la noche, vamos a tener al que probablemente pueda ser el próximo rival del nuevo campeón, ya sea Carlos Condit, uno de los que más espero, y Tyron Woodley. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones después de que termina esta ceremonia de pesaje oficial del UFC 171. Es un honor estar aquí. Siempre creí en mí. Es una prueba para mí mismo. Estoy emocionado de estar aquí y este es mi momento. Pensé que había dado el peso. Voy a ver qué pasa en una hora. De hecho, estoy muy contento de estar aquí. Es una nueva oportunidad del título y esta noche debe ser mía. Bueno, eso fue lo que se platicó. Y Zorro, también es importante platicar que en esta ocasión se tuvo la oportunidad de platicar tanto con Ronda Rousey como con Caín Velázquez. Principalmente el punto que cabe resaltar de Caín, porque ya está esperando el rival que tendrá para finales de este 2014, que puede ser Travis Brown o Fabricio Werdum. Eso fue lo que platicó Caín Velázquez. Sí, sí, ellos quieren, pues la UFC quieren que yo soy un coach y todo eso. Y pues, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ahorita nomás vamos a esperar la pelea contra Werdum y Brown, y yo nomás quiero a venir a pelear, pues ya quiero entrenar, pero no es una posibilidad ahorita, pero yo pensé que cerca sí. Pues bueno, Zorro, es así prácticamente como llegamos con el final de este reporte. Vamos a seguir informando desde Dallas, Texas, con la cobertura especial del UFC 171 del día de mañana en el American Airlines. En la cámara se encuentra Cristian Manaure y un servidor, Roberto Figueroa. Muchas gracias, Roberto, pues qué bueno, qué gran reporte nos acabas de enviar, y felicidades por lo que acabas de hacer, y te lo recalco una vez más, que envidia no poder haber estado ahí. Aquí tenemos el gráfico ya de lo que es Johnny Hendricks contra Robbie Lawler, los dos peleadores de Estados Unidos. El récord de Robbie Lawler viene de 22-9, 1.80 metros de estatura, 77 kilogramos. Johnny Hendricks, 15-2, 1.75 y 77 kilos. Hendricks por la tarde batalló muchísimo para dar el peso. Así es. Tuvieron que irse a un segundo pesaje, esperar una hora. Si no ha dado el peso y Johnny Hendricks ganaba la pelea, no se iba a contar como una victoria para el título. ¿Qué quiere decir? ¿Que tal vez no tuvo la mejor de las preparaciones? Es correcto, no lo preparó al 100. Que será un punto para tomar en cuenta a favor de Robbie Lawler para la pelea del día de mañana. Gracias. Eso fue todo, Zona de Contacto. Nos vemos a la próxima.